Ramírez, reportera independiente y para la Alianza de Medios. Y gracias por el pase por bola y que no bateó de jonrón. Presidente, usted habla de las, ha hablado de que este es el sexenio de las etnias y que así va a ser lo que resta y lo que va. Y se está viendo en el caso de los yaquis en Sonora y los guarijíos que también están siendo atendidos. Hay una pregunta concreta para el caso de Chihuahua. ¿Cuál es la acción del gobierno federal que está haciendo o que está llevando a cabo o que va a llevar a cabo para restituir a las comunidades indígenas de, que no cuentan sus derechos ancestrales y que al día de hoy no tienen escrituras? Hay un caso particular en la comunidad de ¿cómo se llama? Está como rarita el nombre. Magótabo, en Urique, en el municipio de Urique, en Chihuahua, donde ellos ahorita están aquí, están en asistiendo al Tribunal Unitario Agrario, al Tribunal Superior Agrario, porque recientemente los están demandando un grupo de empresarios que dicen, los están acusando de despojo de sus tierras. Bueno, en México sabemos que pues quién, los rarámuris o empresarios, quién puede ser el dueño de la tierra de la Sierra Tarahumara. O sea, es como que se sabe esto, ¿no? Y estos empresarios que los están demandando por una 1.500 hectáreas de supuestamente que les despojaron estos indígenas rarámuris, entre ellos está Ricardo Ortiz Blake, se los menciono porque pues es justo que se sepa quiénes son los políticos y empresarios que están metidos en este caso y que pretenden despojar a estos indígenas. Agustín López Daumas, Ricardo Valle Salvelas, Omar Bazán Flores y un sonorense, que no sé qué anda haciendo por allá, Jesús Alberto Canoveles, un político sonorense que también anda en este. Ellos demandaron por despojo a este grupo de indígenas. Ellos están aquí desde ayer, van a estar varios días visitando el tribunal, pero hay también, presidente, la pregunta es esa, ¿cuál va a ser la acción de usted para que se les restituyan sus tierras y se les escriture ya realmente? Y la segunda, ¿qué foco tiene usted en los tribunales agrarios, en este caso del Distrito 5, que han sido omisos en este caso particular, que están de alguna manera favoreciendo a estos empresarios para despojar a estas personas de sus tierras? Sí, lo vamos a atender. Aquí está Leti, para que el procurador agrario los atienda hoy mismo. A lo mejor alguien puede preguntar, ¿y por qué tanto interés en esas 1.500 hectáreas en Urique, que está allá? Sí, en el espinazo de la sierra Tarahumara. La minería en Urique, se explotó la mina de oro más rica del periodo neoliberal. Se la acabaron como en 15 años en Urique. Y es seguro que se trata de eso. Entonces, lo vamos a ver. O lo turístico, no sé si. Pues yo creo que lo del turismo no, porque yo conozco Urique y sí está bastante apartado. Sí, está muy apartado. Sí, solo se puede llegar ahí por un camino de terracería. Así es. Y en avioneta. La pista de aviación está en medio del pueblo, uh-huh. También en medio de los cañones. Entonces, allí entra la avioneta y tienen que, es una calle casi del pueblo, tienen que avisar para quitar los animales
cuando va a aterrizar la avioneta. Entonces, sí está muy apartado Urique, pero vamos a atenderlos. Sí, ayer llegaron ellos anoche, presidente. Sí. Ahora te ponen de acuerdo con Leti y que se les atienda y que se les ayude, que se les apoye. Y ponerle foco, presidente, a los cómo va con los tribunales agrarios. Se están haciendo cambios, porque también eso se abandonó, se nombraron personas no afín a la propiedad social, no afín a los ejidos, a las comunidades, a las pequeñas propiedades, sino negociantes, funcionarios negociantes. Como hay muchos ejidos, como hay muchas comunidades, incluso todavía tierras nacionales en zonas turísticas, se cometieron muchas irregularidades, por decirlo eufemísticamente, muchos actos de corrupción, de despojo. En el sexenio pasado, a partir de que se privatizó la tierra, se privatizó el ejido, se pusieron las tierras ejidales al mercado desde Salinas, empresarios, pero grandes empresarios, se convirtieron en ejidatarios. Y tienen miles de hectáreas de lo que eran ejidos. Así es. En todo el país. Fue un gran saqueo el periodo neoliberal. Presidente, pero hay una sentencia sin ejecutar de algunos… Sí, estamos ahora llevando a cabo cambios para renovar todos los tribunales agrarios. Es lo mismo del Poder Judicial. No en todos los casos, no quiero generalizar, pero el Poder Judicial se lo entregaron a un partido. Y jueces y magistrados y ministros de ese partido con esa mentalidad. En el periodo neoliberal desapareció el derecho constitucional, desapareció el derecho laboral, desapareció el derecho agrario. Por cierto, ahí en Caborca, presidente, hay un, ahorita que mencionan a Cabeza de Vaca, él y otros.